Hi, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. Good evening. Good evening. Hello, Julio, Jocelyn, Juan Antonio. Hello, teacher. Hello, Jonathan, Julia, Elsie. Hello, teacher. I'm very glad to have you here. Hello, Gladys. Hello, teacher. Okay, I'm very glad to have you here, my dear participants. Tonight we are going to continue with the section number 3. So I want to recommend you and ask you to please complete all the section number 2 and start the section number 3 in the platform. ¿Verdad? Les pido de verdad que por favor completemos, ¿verdad? Las actividades de la unidad 2 para que no nos vayamos a atrasar. Y como les decía ayer, que vayamos completando ya las actividades de la unidad 3, ¿verdad? So I'm going to share which part of the platform we are going to study today. For today, we are going to work in this objective in 3.1, but aquí está. It says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation, voy a ponerles mute, chicos, para que nos podamos escuchar y después ustedes se pueden quitar el mute. Okay, perfecto. This conversation illustrates yes-no questions and WH questions with which we will learn in the future. Okay. Are you from Seoul? This is a conversation between Tim and Jessica, right? So you can come to this video and you can play and listen and watch as much as you can in order that you can train your ear in the listening part and also try to speak and try to repeat the new words for you and improve the pronunciation of those words that you think that are difficult. ¿Verdad? La idea es que puedan repetir, escuchar, ¿verdad? Para entrenar el oído sobre las palabras y que también puedan repetir aquellas que ustedes sienten que les cuesta un poquito más para lograr el dominio, ¿verdad? De la pronunciación. Okay, we are going to cover 3.2 lesson objective that says, in this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with B. So we are going to have a review. And to do this, you have this video that says negative statements and yes, no questions with B. Okay, later, after this class, you will be able to complete the knowledge check. Okay, in this knowledge check, you have a conversation between Hiroshi and Maiko, right? And Hiroshi, it says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are, ¿verdad? Porque le está preguntando acerca de you and Maiko, dos personas, ¿verdad? Entonces, la persona que responde dice, we, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No. Aquí cuando dice plural es we. No, we are not. Entonces aquí hay una contracción, ¿verdad? Aunque también se los puede tomar como full. We are not. Are you from Kyoto? No, perdón. Aquí ya no es pregunta. Aquí es una afirmación, ¿verdad? Le dice no, we are not. Y lo dice we are. We are from Kyoto, ¿verdad? Cuando dice plural, aquí se refiere a we. Luego tenemos la segunda conversación between Laura en, no, perdón, esa es una conversación acerca de Laura, pero no está hablando Laura, sino que siguen conversando las mismas personas. Y le dice, is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. She's not. She's not. A ver. Is she from London? Yes, she is. Okay. They are from UK. Aquí está hablando de los. Uh-huh. A ver. No. She's not. She's from. Okay. She's not from UK originally. ¿Verdad? She's not. Vamos a ver. They are, no, está hablando de los padres. They are not from UK originally. Es un poquito confuso porque está hablando aquí de ella, pero luego habla de los padres. Entonces, en efecto, seguimos hablando de los padres. Is Laura's first language Italian? No, it is not. It's English.
Ok, conversation three, and so on. Y así, ¿verdad? Entonces el objetivo es que vayamos utilizando para las yes, no questions y el verb be to complete the exercise. Ok. Let me continue. In the 3.5, adelante Gladys. Sí, también decir, ajá, yo ya hice ese ejercicio, señora. Ajá. Pero también decir de que eso que usted dice de las contracciones, también tal vez los compañeros cuando lo vayan a hacer que se fijen bien, porque yo perdí un montón de tiempo en eso y algunas no me las agarraba porque no solo tenía que poner she is, sino que she is. Ajá, aquí está. Y aquí le estoy mostrando. Y yo decía, pero es que así va y así va. Y ya después me fijé que tenía que ir con contracciones o sin contracciones. O sea, tienen que ir probando las dos formas para no, para que les agarre la respuesta. Ok, thank you. Thank you very much for that advice. Muchas gracias por la recomendación. That's true. We need to try, right? For example, here, are Celine and Carlos from Mexico? No, they are not, ¿verdad? Probamos con la contracción. Si no escribimos, forma full, ¿verdad? They are, ¿verdad? Ya el not, ya no lo tenemos que escribir porque aquí está, ¿verdad? Y porque seguimos hablando de Celina y Carlos, ¿verdad? Aquí hay que asegurarnos bien que llevamos la hilación de lo que, de quiénes estamos hablando, porque si no puede ser confuso. It can be confusing like the previous one. For example, here. No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? Le pregunta a you. Entonces responde como I, ¿verdad? No, I am not. Or no, I'm not. I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, thank you. Okay, let's continue. Continuemos, ¿verdad? If time allows us today, si el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Para hacer las prácticas, vamos a también cubrir the 3.5 lesson objective. Vamos a cubrir el ejercicio, el contenido, the content 3.5 that says, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress, que sería un poquito parecido a cuando hacemos la fuerza de voz, ¿verdad? En español. Vamos a conocer el syllable stress. Okay, here you have a video and we are going to learn how to properly pronounce numbers from 11 to 19 and to make the difference with the tens, ¿verdad? Con las decenas. Okay, for tomorrow we are going to cover from 3.7 on. Ya mañana vamos a cubrir del 3.7 en adelante. Okay, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos. Y vamos a pasar a lo que es ya la... The first screenshot of the night. Si me regalan sus camaritas abiertas, I will appreciate that. Okay. Excellent, thank you. Very good. Excelente, gracias. I appreciate that. Okay, vamos a continuar ahora, chicos, and let's go to the practice. Vamos a continuar ahora con la práctica. Okay, let me share. And let me go. Okay, vamos a just to remind, ¿verdad? Vamos a recordar, vamos a hacer un recordatorio de las yes, no questions. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que las yes, no questions son todas aquellas que la única las probables respuestas solamente son sí y no, ¿verdad? Por ejemplo, am I happy? Yes, I am. Y ya dijimos que cuando vamos a hacer acá, lo más adecuado sería contestar de la forma full, yes, I am. Pero muchas veces la gente responde incluso de manera contractada. Entonces, no sé, no... lo malentiendan si oyen, yes, I'm, pero normalmente deberíamos de decir, yes, I am, ¿verdad? Un poquito más entendible porque es casi un monosílabo eso. Are you at school? Yes, you are, or yes, you are. Is she hungry? Yes, she is. Is he hungry? Yes, he is. Is it hungry? Yes, it is. Are you students? Yes, you are, or yes, we are en este caso, ¿verdad? Porque me pregunta, ¿verdad? Entonces aquí ya es el you plural. Yes, we are. Yes, we are. ¿Verdad? Luego, let's see.
Okay. Are we teachers? Yes, we are. Are they quiet? Yes, they are. Aquí también cabe la posibilidad, ¿verdad? De que la persona se responda a sí misma y diga, are you students? Yes, you are. Es probable, ¿verdad? Ok, las contracciones en la forma negativa serían de esta manera. No, I'm not. No, you aren't. No, she isn't. No, it isn't. No, he isn't. No, it isn't. No, you aren't. No, we aren't. No, they aren't. Ok, now let's continue. Vamos a continuar. Si ustedes recuerdan, vimos esto del do, ¿verdad? Ya dijimos que también con el do podemos hacer preguntas de respuesta sí y no. Do you have an apple? Yes, I do. Or yes, we do. O no, I don't. No, we don't. Y dijimos que para he, she, it utilizamos does. Does he have an apple? Yes, he does. O no, he doesn't, right? Okay. Now, let's try to answer this. Tratemos de contestar este juntos, ¿verdad? It says, complete the 16 sentences to score your knowledge. ¿Cómo nos quedaría la primera? Vea que son parejas. Are, am, do, do, are. Do you swim? Are you a student? Are you a student? Y él dice, yes. O ella dice, yes, I am, ¿verdad? I am. Ok, entonces sería la letter A, ¿verdad? No la voy a ir haciendo acá porque luego les voy a mostrar la respuesta, pero quiero que hagamos el ejercicio juntos. Do your brothers study hard? Vea que aquí estoy mezclando preguntas de sí. No, they... do your brother. Vea que estoy usando el auxiliar do. Estoy utilizando el auxiliar do, chicos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Don't. Ajá. No, they don't. Don't. ¿Por qué don't? Porque estoy hablando de they. Y recuerden que el does lo utilizo solo para he, it, ¿verdad? Ok. Number three. Your friends busy now. Yes, your friend busy now. Yes, he. ¿Cuál sería? A, B, or C? B. Does your... sí, perdón, sí. Letter C. Pero dice your friend, singular. A. Yes, ¿verdad? Is your friend busy now? Yes, he is. Okay, very good. Number four. Does it usually snow in July? No, it? No, it doesn't. It doesn't. It doesn't. Okay, it doesn't. Okay. Porque vea, cuando utiliza el auxiliar does para hacer la pregunta, mi respuesta corta también utiliza ese mismo auxiliar, ¿verdad? Okay, veamos este. Is it 4:30? Is it 4:30? Yes, it. Letter C. Letter C, porque utilicé is. Ok, UTV, yes I do. B. Do you watch TV? Yes I do. Ok, number 10. Those your books over there? Yes they? Does. Letter A, ¿verdad? Le está preguntando, are those your books over there? Son, ¿verdad? Aquellos tus libros sobre la mesa, ¿se recuerdan cuando estuvimos viendo over there, esa expresión allá, ¿verdad? Y cuando vimos those, y responde, yes, they are. Yes, they are. Okay, number 11, do you like to watch movies? Okay. A. Yes, I do. Letter A. Yes. A. Number 12. I late. No, you? A. Am I late? No, you aren't. A. Es como que llego a una reunión un poquito preocupada y pregunto, ¿llegué tarde? Y me dicen, no, tranquila, ¿verdad? No, you're not. Or no, you don't. Okay. Are you Patrick?
Yes, I am. Letter B, letter B. Ok, vamos a ver la siguiente. Six. Know the answer. You know the answer. No, I don't. Ok, entonces es letter B, ¿verdad? Do you know the answer? No, I don't. Entonces es letter B. Ok, number seven. Thomas here today? B. Yes, he? Letter B. Letter B, ¿verdad? Is Thomas here today? Yes, he is. Okay, excellent. Number eight. Do you always breakfast? Yes, I do. Letter A. A, A. Do you always eat breakfast? Yes, I do. Number 14. Where are they? Are they here? No, they? Aren't. Okay. Aren't. Excellent. Is it Monday? It is. No. Oh, yes, it is. Yes, it is, ¿verdad? Que no podemos decir no, it doesn't, porque estamos utilizando is. Entonces respondemos con el auxiliar, ¿verdad? Entonces decimos. Thank you, teacher. Yes, it is. Ok, y el letter B no tiene sentido porque no puedo decir no, it is, ¿verdad? En todo caso, tendría que decir no, it isn't. Este tendría que haber llevado la negación. Ok, 16. ¿Are these questions easy? Yes, they are. Letter A. Ok, now check, ¿vean? Así nos queda. Ok, that's the answer sheet. So, I'm going to share with you this tonight. Yo le voy a compartir esto, ¿verdad? Ya más tarde que finalicemos la clase. For you to check. Okay, for you to check. Solo que aquí creo que se me han movido. Sí, chicos, se me han movido. Vamos a ver, vamos a doble chequear las respuestas. Ajá. Do your brothers study hard? No, they don't. Aquí se ha movido. Yes, are your friend, is your friend busy now? Yes, he is. Se ha movido. Ok, vamos, aquí me falta una. Ok, does it usually snow in July? No, it isn't. No, it is. No, it doesn't, perdón. Ahí está, ahí se me juntó. Is it 4:30? Yes, it is. Esperemos que ya no se muevan. Do you watch TV? Yes, I do. Are those your books over there? Yes, they are. Do you like to watch movies? Yes, I do. Am I late? No, you aren't. Are you Patrick? Yes, I am. Ok, vamos a ver la siguiente. Let's see the next. Do you know the answers? No, I don't. Is Thomas here today? Yes, he is. Do you always eat breakfast? Yes, I do. Where are they? Are they here? No, they aren't. Is today Monday? Yes, it is. Are these questions easy? Yes, they are. Okay, very good. Excellent. Good job. Okay, now, I want you to please, voy a leerles este texto. Y para este ejercicio sí les voy a mandar a los breakout rooms y luego vamos a pasar a la siguiente, ¿ok? Vea, esto es parte siempre de las yes, no questions. Read the text and answer the questions, ¿ok? Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr. and Mrs. Baker are on a trip to the USA to visit their cousin Ann. She's a nice girl. Peter says, my grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother. What time is it? It is 8 o'clock. Are you tired? No, I am not. Okay, so the questions about the paragraph. Is Paul from London? Is Hamburg in England? Are Peter and Sandra friends? Are Mr. and Mrs. Baker in London? Is Peter tired?
Vea que todas son preguntas de respuesta sí y no, ¿verdad? Are you from Colombia? Estas ya son preguntas para usted. Are you from Colombia? Is your computer broken? Is your mom in Mexico? Are you happy? Is English important? Is soccer your favorite sport? Okay, very good. I'm going to take the picture and I'm going to send it to you. If you can have a better image than mine, it's gonna be okay. Okay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al breakout room y vamos a intentar con la información del texto inferir la respuesta de lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, then, do you have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos, de lo que vamos a hacer? I don't have any question, teacher. Okay, excellent, great. Okay, so let me send you the images and then let's practice. Practiquemos, chicos. I'm going to stop sharing and I'm going to create the groups and I'm going to send you to the breakout rooms for practice. Okay, so let me just create the rooms and please join. Unámonos, chicos. Let's accept the invitation. Aceptemos la invitación. And let's go and discuss. We are going to have 5 minutes for this activity. Vamos a tener 5 minutos para resolver el ejercicio. Paul es de Londres. ¿Cómo sería? Sí, Paul es de Londres. ¿Cómo le pondría? Yes, he is. Yes, he is. Vaya. La siguiente pregunta sería, quiero ver. No, it's not. No, okay. Sí, pero sí entienden más, así escucho yo y luego respondo, para no entretenernos. Okay. Bye. Julio, listo, you're ready. Sí, yes, okay. Are you ready? Okay, are you from Colombia? No, I'm not Colombia. La letra C sería... que si Peter y Sandra son amigos, dice. No, no son amigos. No. No, ¿verdad que no? Porque dice que si están en London y dice que no porque Mr. and Mr. Baker are on the trip to USA. Hola, ya tenemos la respuesta. Ya tenemos las respuestas. Hello,
how is it going? Hola chicos, ¿cómo van? Bien, fíjense que, teacher, íbamos a... Por las tres. Okay. Ahí íbamos a contestar las respuestas y después nos íbamos a comunicar. Hacer las preguntas. Excellent, okay. Excellent. You have a couple of minutes. You still have time. Todavía tienen tiempo, ¿verdad? Les quedan como dos minutos. Ok. Ok, teacher. Thank you. Y la respuesta sería sí. Y la, la D sería are Mr. and Mr. Baker in London. La de no, I am computer. ¿Cómo me dijo usted? Okay. No, my computer is not broken. Decir, no, it isn't. Because the question, is your computer broken? No, it isn't. No, it isn't. Ajá, esa sería la respuesta más cortita, chicas. Pero ustedes pueden decir, no, it isn't. ¿Verdad? It is working. Está funcionando, está trabajando, ¿verdad? Okay. Hey, perfect. Thank you, you're welcome. Yes. Thank you. Entonces, ahorita vamos a ver. Yo lo entiendo que dice que, hola, que Peter está en el hospital con su abuela y la pregunta es, ¿is Peter tired? Que si Peter está cansado. Yes, it is. It is, ¿verdad? Sí. Okay. Y la siguiente dice, not. Ajá. La tercera es no, they aren't, o they are not. Are. Hello, welcome back. People is coming back from the practice. Estamos regresando de la práctica, chicos, en un minuto or less than a minute, o menos de un minuto. Okay, I went to all the groups and I see you working so hard. So I congratulate you. Fui a todos los grupos y todos estaban súper concentrados en la tarea. Ni se dieron cuenta que llegué y no los interrumpí because you were doing things so well. Estaban haciendo las cosas súper bien, chicos. Okay, so let me start. And I would like to ask, because of the time, I will just ask two groups. Solo voy a pedir a dos grupos voluntarios. El primer grupo me va a ayudar a responder la primera serie de cinco respuestas. Y el segundo grupo me va a ayudar con las otras cinco, ¿verdad? So, who wants to start? Vamos a ver. ¿Quién quiere comenzar? La primera es acerca de la lectura y la segunda son preguntas, digamos, hacia usted, personales. Ok, let's see. Se pueden dividir las preguntas por miembro, ¿verdad? That's the idea. O pueden hacerse las preguntas entre ustedes. Ok, Carla Iris, adelante. Ay, solo que no me acuerdo con quién es yo. Hola, soy yo. También iba con... Ahí están las chicas. Ahí están. La andaba buscando. La andaba buscando. No, pero me encanta que ahí va del rescate, ¿verdad? That's okay. Heroes to the rescue. Heroínas al rescate. Y luego va Juan Antonio, ¿verdad? Juan Antonio nos va a ayudar con la siguiente parte. Okay. Thanks, teacher. Okay, thank you, Juan Antonio. Okay, you can start, ladies. The mic is yours. Okay. Si quieren, empiezo yo y de ahí va otra y de ahí otra. Así vamos. O vamos, usted pregunte y yo le respondo. Okay, también. Okay, bueno. Is Paul from London? Yes, he is. Okay. Ahora usted pregúnteme a mí. Ah, okay. Is Hamburg
in England? England? No, it's not. It's a city in Germany. Okay. Sería la C. Ajá, ahora voy yo. Bueno, y la otra compañera. No, no. Compañerita de Carla y Gaby. Hola. Ahí está. Hola. Ya estoy. Es que yo me había perdido de mi compañera. Ok. Lo siento. Ya apareció la compañera. Vaya, le voy a preguntar a usted. Nos puso en otro grupo. Ok, la B. La C. La C, ok, perfecto. ¿Are Peter and Sandra friends? No, they aren't. Pregunto, la D. ¿Are Mr. Baker in London? No, they aren't. They are on a trip to the USA. Okay. O yo pregunto la última. ¿Is a Peter? Yo la respondo. Sí. No. No, he is not. Ok, perfect. Solo tengo una observación cuando, donde dice, ¿Are Peter and Sandra friends? Sí, la respuesta es, yes, they are. Y dice, Jack and Peter are her friends. Y anteriormente había hablado de Sandra, ¿verdad? Dice, Sandra is at school today. Esa es una afirmación. Sandra está en la escuela hoy, pero luego dice, Jack and Peter are her friends. Entonces sí, ¿verdad? La respuesta es, yes. They are. Okay, thank you, team. Good job. Juan Antonio, now it's your turn. You decide how you organize with your group. Usted decide cómo se ha organizado con el equipo. Hey, thanks, teacher. Solo logramos hacer la primera parte, así que ahorita nos vamos a organizar con la segunda opción de answer. Pero lo habían repasado, la segunda parte, ¿o no? No la logramos hacer. Hagamos, porque... ¿Quién hizo la segunda parte? Está bien, hagamos la primera. ¿Quién, hay algún grupo que haya hecho la segunda parte? A ver, chicos y chicas. Vaya, hagamos esta entonces, Juan Antonio. Si no, vamos a hacer juntos la segunda parte, ¿ok? Ok, thanks. A mí me tocó con la compañera Joana y Gaby. Ok, perfecto. Le preguntaría yo primero a Joana a Gaby y Gaby que me pregunte a mí. Ok, Joana. ¿Is Paul from London? Paul, sería Paul. Paul. Mm-hmm. Ok, ¿Is Paul from London? Is. Yes, he is, ¿verdad? Yes, he is. Okay, perfect. Second question. Is Hamburg in England? Okay, Hamburg. Hamburg in England. Para el compañero. No, it's not. Okay. Ah, bueno, para la compañera. Okay, let us see. Are Peter and Sandra friends? Yes, they are. Okay. Are Mr. and Mrs. Baker in London? No, they aren't. Okay. Is Peter tired? Tired. No, he's not. Okay, very good team. Excellent. So let's continue to the following questions. Vamos a tratar de hacer las siguientes entre todos. Let's say, to the question, are you from Colombia? What should be your answer? ¿Cuál sería su respuesta si alguien le pregunta, are you, excuse me, Karen Elizabeth, are you from Colombia? No, I am not. No, I am not. Okay, very good. Excellent. Jonathan Ruiz, is your computer broken? No, he's not. Okay, let's see. Thank you. Gracias, chicos. Vamos a ver a quién más le pedimos ayuda. Gaby Vega, is your mom in Mexico? No, she's not. Okay. Stephanie Yamilet, are you happy?
We cannot hear you. Are you happy? ¿Estás feliz? Are you happy? Letter D. We cannot hear you. Creo que está cerrado el micrófono. Yes, I am. Okay. Yo sí leía sus labios, pero no le oía nada. Ok, excelente. Ingrid Fabián, ¿is English important? Yes, it is. Ok. Elsie de Carballo, ¿is soccer your favorite sport? Elsie, we cannot hear you. No puedo escuchar a Elsie. Creo que tiene, ahí está. Elsie, ¿is soccer your favorite sport? La perdimos de nuevo. Sí, ella estuvo en el grupo con nosotros, pero no se le escuchó. Ah, ok, está bien. Don't worry, Elsie. Es que no, si quiere, contesto yo. Please. Ok. ¿Is soccer your favorite sport? Jen, yes, is it. Yes, it is, ¿verdad? Eso porque a ella le gusta el soccer, pero si la respuesta fuera no, diría. No, no, it isn't, ¿verdad? No le oigo nada. Ok, thank you. Gracias, chicos. Vamos a continuar. Les voy a poner el mute para que podamos seguir. So now you know how to answer, how to ask and answer yes, no questions in real life situations. Ahora ustedes ya pueden responder, ¿verdad? Y hacer preguntas de sí, no, con situaciones de la vida real, ¿verdad? Ok, now let's continue. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar acerca de country and nationality. ¿Verdad? Vamos a hablar cómo, vamos a saber cómo decir de dónde somos, which country we are from, ¿verdad? And our nationality. So, to say, for example, the city we are from, we say, we used to be, in this case, I am, right? Am, en este caso. From, utilizamos la preposición from y decimos el nombre de la ciudad. Por ejemplo, si usted es de San Miguel, usted dice, I am from San Miguel. I am from Santa Ana. I am from San Salvador. I am from Apopa. I am from Soyapango. I am from, I don't know, any city that you are from. To talk about your country, you say also the same way. The verb be conjugated, and then you say, I am. Then you use the preposition from and the country. I am from Australia, I am from England, I am from El Salvador, okay? Pero cuando voy a decir mi nacionalidad, ¿verdad? Ya no utilizamos el from, sino que solo decimos I am y utilizo la nacionalidad. I am Australian, I am Chinese, I am Spanish, I am Salvadorian, etc. So here we say, he is from Venice, he is from Italy, he is Italian, okay? So the key question here is, where are you from? ¿De dónde eres? You say, I am from Sydney, I am from Australia, I am Australian, okay? In this case, we say, he is from Vancouver, una ciudad, ¿verdad? He is from Canada, un país. He is Canadian, la nacionalidad, ¿verdad? Entonces vea que cuando ya digo la nacionalidad, ya no utilizo la preposición from y digo la nacionalidad. So now let's see here. Great Britain or UK, ¿verdad? United Kingdom. So in here, the nationality is British. From the USA, you say American. From France, you say French. From Italy, you say Italian. From Spain, you say Spanish. From Portugal, you say Portuguese. From Germany, you say German. From Finland, you say Finnish. From the Netherlands, you say Dutch. From Turkey, you are a Turkish. From Australia, you are an Australian. From Japan, you are Japanese. From China, you are Chinese. From Brazil, you are Brazilian. Okay, now. The question is, where are you from? I am from Greece. I am Greek.
Vea que aquí ya no estoy haciendo preguntas de sí y no, ¿verdad? Sino que estoy respondiendo a where are you from? ¿De dónde eres? So I need to provide additional information about my country and if I can, my nationality. I am from China. I am Chinese. I am from Italy. I am Italian. I am from Spain. I am Spanish. I am from Germany. I am German. I am from El Salvador. I am Salvadorian. Okay, very good. So this is the question. Hello, where are you from? I am from El Salvador. I am Salvadorian. What is your national dish? Our national dish is pupusas. What language do you speak? In El Salvador, we speak Spanish. Okay, so what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a internacionalizar un ratito y vamos a utilizar este mismo formato de conversación, pero vamos a cambiar de nacionalidad. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al país que yo escoja, voy a pensar o voy a hacer un Google search rapidito para ver which is the national dish and the language they speak, ¿verdad? And I have here, for example, where are you from? I'm from Canada, and so on. Pero ahorita todavía no vamos a hacer eso, vamos a hacer este primero. Pero les voy a dar las nacionalidades a partir de acá. Vamos a ver, de acá, ¿ok? So you can choose some countries from here. Pueden escoger un país de estos y una nacionalidad de estas, o you can choose the one that you want. O puede escoger cualquier otra que usted quiera, ¿verdad? Solo por ahora le doy permiso de hacerse de otra nacionalidad. Just for practical purposes. Thank you. Solo para efectos prácticos. Because you are Salvadorian like me. Okay. Excellent. Okay, do we know what we are going to do? ¿Estamos claros de lo que vamos a hacer, chicos? Okay. Okay. Yes. Excellent. Okay, vamos al breakout rooms, vamos a escoger una nacionalidad y un país diferente a El Salvador y vamos a presentar esa conversación en pareja o en trío, ¿verdad? Okay, so let me open again the breakout rooms and let's practice again. Okay. Hello, Gabby, Joanna, and Elsie. Are you having problem to join the groups? Hola, Elsie. Hello. Hello, Joanna. Do you have problem joining the group?
Ahí, ¿cómo sería? En National Dish. Hello, el plato nacional. Lasaña. Lasaña. Uh-huh. Any dish. Pueden mencionar cualquier plato que ustedes crean que podría ser el plato nacional. If you don't have time to look for the national dish. It's okay, lasaña. Lasaña. Okay, see you. See you. Hello, Julia Maritza. Hi. Do you have problem? Sí, teacher, se me apagó el celular. Ok, tranquila. No se preocupe. Ahorita la voy a mover a uno de los grupos. Ahí estamos. Okay, thank you. You're welcome. I am a Turkish. Turkish. O sea, yo soy de Turquía y soy... Turquiana. Soy... Okay. What is your national dish? Our national dish is... Tacos. Oh, Turkish is Mexican. Okay, let me help you. Okay, let me say Turkey national dish. Okay, let's see. Ahorita les ayudo. Thank you, teacher. Se llama kebab, doner kebab. Pero no doner sé. Kebab. Ajá. Teacher, dish de Brazil is safed potatoes. Yeah, excellent. Okay. Doner kebab. Se escribe D-O-N-E-R. Doner. Doner. Así, se oye doner. Pero doner. Yo como dos diéresis y como no sé turco, les debo cómo se dice, pero se lee doner kebab. Y tiene una... Doner kebab. Una K, una E, una B, A, P. Doner kebab. Okay. Aunque en Turquía también comen pescado. Comen bastante pescado. Fish. ¿Hay fish? Yes. Okay. Or national fish. Fish. Okay, see you. Chilean. What is your national dish? Our national dish is batata. Yo no, vaya. Ahora me pregunto. Hello, español. Okay. Hello, where are you from? I'm from Italy. I'm Italian. Do you speak? In China, we speak Mandarin. Bueno, aquí está, mire, preguntémosle. Dice que no sabemos qué hablan en China, no sabemos. Mandarín. Mandarín, yes, mandarín. Sí. You can say mandarín, mandarín, yes. Mandarín. Yes. ¿Y cuál otra duda teníamos? Solo esa. ¿Cómo dice lenguaje? Language. 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 Ajá. Language. Okay. ¿Cómo? Language. Very good. Excellent. Okay, welcome back. People is coming back from the practice. So in less than a minute, we will be together and we are going to have a practice of saying
our nationality, our national dish, and our language, okay? So, who would like to start? Vamos a ver, necesito al menos, vamos a ver si nos da para unos tres grupos that would like to present before the class. So, let's see, vamos a ver, chicos. Griselda, adelante, Griselda. Yo voy con Rubén y con Elsie. Okay, please. Now it's your turn. Adelante, chicos. ¿Cómo hacemos, Rubén? Usted empiece si quiere. Pregúnteme a mí. Va. Yo soy A y Rubén va a ser B. Okay. Hey, where are you from? I am from Mexico. I am Mexican. What's your nationality? What is your national dish? National dish. What is your national dish? Okay. Our national dish is tacos. Tacos. Okay. What language do you speak? Okay. What language? In El Salvador, we speak In Mexico. Sorry. Yeah. In Mexico, we speak Spanish. Okay, very okay. good. Okay, now the next partner, el siguiente compañero o compañera, ¿quién le pregunta? ¿Le pregunta Rubén? Okay. Yo le pregunto, Elsie. Hello, where are you from? Ya me puse nerviosa. Italia. Nombre, Italia. I am from Italy. I am Italian. Italian, okay. Italian. What is your national dish? Our national dish is spaghetti a la carbonera. Okay. What language do you speak? In Italy, we speak Italiano. Italian, sí. Italian. Okay. Lenguaje Italian. Italian, yes, Italian. Italian. Okay, very good. Good job, team. Excellent. Por ahí tenía un par de manitas, déjenme ver. Era ahí, quiero, Gladys Haide. Sí, Gladys Haide y luego sigue Karen. Ambos equipos, okay? Gladys, the mic first. El micrófono es suyo, Gladys. Ok. ¿Con la compañera está lista? Uh-huh. Yes. Sí. Lista. Hello. Where are you from? I am from China. I am Chinese. Chinese. Uh-huh. What is your national dish? Our national dish is sushi. What language do you speak? In China, we speak Mandarin. Okay. Excellent. Very good. ¿Le pregunto yo ahora? Tenemos una compañera más ahí. Sí. Hello. No sé si estás, es que se le estaba apagando el teléfono, pero no sé si está Julia. Julia. Ok, ahí está. Va. Julia, ahí está. Si gusta, yo le pregunto. Vale, le pregunto. Ok. Sí. O usted pregunta, si quiere, pregúnteme. Ok. Hello, where are you from? I am from China. I am Chinese. What is your national dish? National dish is sushi. Okay. What language do you speak? In China, we speak Mandarin. Okay, very good. Good job, team. Excellent.
Vamos ahora con Karen Zuleima y por el tiempo, chicos, creo que solamente con ese equipo cerraríamos. Ok. Compañero Gerson y Bea Santos. Ok. Hello, where are you from? I am from Spain. I am Spanish. Spanish? What is your national dish? Our national dish is potato omelette. What language do you speak? In Spain, we speak Spanish. Okay. Hello, where are you from? Bea. I am from Bea. Uh-huh. ¿Me escuchan? Yes, we can hear you perfectly, Bea. I am from Mexico. I am a Mexican. What is your national dish? Our national dish is a pozole. Okay. What language do you speak? Language do you speak? In Mexico, we speak Spanish. Okay, very good team. Excelente equipo. Para todos, ¿verdad? Sigamos en el esfuerzo de speak Spanish. Yo sé que nos cuesta, ¿verdad? Pero but let's try again. Tratemos una y otra vez hasta que lo dominemos. Speak Spanish. Le pregunto al compañero. Sí, adelante, por favor, sí. Hello, where are you from? I am from Portugal. I am Portuguese. What is your national dish? Our national dish is feijada. What language dish? Language do you speak? Language do you speak? Mm-hmm. In Portugal, we speak Portuguese. Excellent, very good. Excellent job, team. Congratulations to all of you that decided to participate, my dears. You did a great job saying the nationalities. Okay, because of the time, por el tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. Le voy a subir el material y ahí van a encontrar otro donde dice, hi, my name is Tom. I am from Peru. I am Peruvian. This is my friend Robert. He is from Mexico. He is Mexican. Eso va a estar en el material, ¿verdad? Y le va otras preguntas donde ya va mezclado. Se lo voy a compartir rapidito, para que nada más vean cómo lo que les va a llegar adicional, ¿verdad? Que es chiquito. Este ejercicio era interactuado, pero ya el tiempo ya no me da. Where are you from? Y usted iba respondiendo, ¿de acuerdo? Esta es la presentación, ¿verdad? Hi, my name is Tom. I am from Peru. I am Peruvian. This is my friend Robert. He's from Mexico. He's Mexican. Cuando voy a presentar a alguien también, ¿verdad? Y acá la idea era un poco confirmar la nacionalidad de acuerdo a la banderita. Pero pues ya no nos quedó el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo aquí, where are you from? I am from Canada. Are you from Spain? Yes, I am. Are you from England? No, I am not, ¿verdad? Porque esta no es la bandera de Inglaterra, sino es, aquí decíamos, I am. ¿Qué bandera era esa? German, ¿verdad? German. Alemania. Where are you from? I am from China. Are you Japanese? No, I am not. No. I am Korean. ¿Verdad? Are you American? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Ese era el ejercicio. Entonces ahí les va a llegar, chicos, y ahora solo les voy a robar un minuto más para que me respondan a la asistencia. Elsa Natalia Aguilar. Present, teacher. Elsa Noemí Trigueros. Elsie, perdón, me disculpo, Elsie. Elsie. Sí, present. Elsie Noemí. Ok, perfecto. Stephanie Yamilet Bautista. Stephanie Yamilet. Present. Evelyn Beatriz Ramírez. Present. Fátima del Carmen Martínez. Present. Fernando Ernesto Sosa. Fernando Ernesto. Está con... Present. Ok, perfecto. Present. Está Flora Leida. Flor. Present. Gabriela Abigail Juárez. Present. Gabriela Esmeralda. Present. Gerson Daniel. Present. Gladys Aide. Present. Glenda Paola.
Present. Gloria Valeria. Present. Griselda de la Paz. Present. Ingrid Arely. Present. Iris Eloísa. Present, teacher. Isaac Enrique. Present. Jennifer Marisol. Jennifer Marisol. Jennifer Noemí. Jennifer Noemí. Ok. Jocelyn Asiria. Present. Joana Raquel. Present, teacher. Jonathan Stanley. Present, teacher. Ok, Juan Antonio López. Juan Antonio. Present, teacher. Okay. Present. Julia Maritza. Julia Maritza. Present. Julia, present. Ok, Julio Alberto Ramos. Ramírez, perdón. Present. Karen Elizabeth. Present. Karen Zuleima. Present. Carla Iris. Present. Rubén Alfonso. Present, teacher. Repregunto, ¿está con nosotros Jennifer Marisol Sol? Y tampoco me respondió. Oh, sí, creo que solamente ella no me respondió. Ok, my dear, so let me take just take the last screenshot of the night. Solo me regalan la última sonrisita de la noche. And I appreciate that you opened your camera. Thank you. Ok. Denme un segundo más porque como somos bastantitos, vamos a abrir la segunda pantalla que está por acá. Ok, let's continue smiling. Thank you very much. I appreciate that. Ok, my dears, I hope to see you tomorrow. Take care and please go to the platform in advance. Thank you, teacher. Ok, bye. Take care. See you tomorrow. Bye, good night. Good night. Bye. Bye.